me entero, ¿no?, de eventos por alcaldes, por gentes que dicen, pues llegaron y entraron con helicópteros y mataron a todos. O sea, y no sale ningún medio de comunicación. Yo no sé si era cierto, ¿no?, pero un alcalde me decía, oye, pues nos pidieron de no sé dónde un bulldozer para enterrar cadáveres de algún operativo del gobierno federal, ¿no?, en un rancho, un amigo que igual entraron con helicópteros y pues básicamente mataron a todo el mundo. Y no dejaron ni cadáveres ni casquillos. Además de que entre el propio crimen organizado, yo me imagino que hay cantidad de víctimas entre pleitos de ellos mismos que los meten y los disuelven en ácido, los entierran o cualquier cosa, los desaparecen. Y tampoco te enteras. Yo creo que lo que sale público es lo inevitable. Y creo también que lo evitable como tal no sale. Entonces, digo, para mí, si me dijeras, son 50,000 los oficiales, yo creo que fácilmente vamos a andar un 250,000 de muertos. Digo, por decirte, yo creo que sería como 5-1. Entre lo del crimen organizado que no te enteras, entre lo del gobierno que no te enteras, y si son 50,000 y no hay ni uno más, o son 250,000, que es más mi estimado, es lo mismo.